Ahora hay que dar un nuevo paso adelante en el sentido de estructurar las diferentes iniciativas locales en un mapa común, con visión territorial, actuaciones concertadas y coordinadas para socializar y rentabilizar mejor la herencia industrial mediante una venta conjunta del producto bajo una marca única. Somos conscientes de que para este trabajo es necesaria y prescindible la cooperación entre las diversas instituciones. Por eso hoy aquí el Partido Socialista y los alcaldes y portavoces socialistas de la margen izquierda y zona minera, proponemos al Gobierno vasco que lidere un plan estratégico de desarrollo y promoción del patrimonio. Y estamos dispuestos a poner todo el esfuerzo de nuestra parte e invitamos también a la Diputación Foral a que participe en este proyecto para que sea de todos. Les concretaré algunos aspectos de nuestra propuesta. Acuñar una marca común que agrupe todas las actuaciones de recuperación, promoción turística y utilización del patrimonio histórico, industrial y paisajístico de la margen izquierda y zona minera. Podíamos proponerles cómo marca las rutas del hierro, porque el hierro está en el corazón de nuestra historia económica y social. Empieza con la extracción del mineral, sin una técnica especializada en la elaboración de estrategias de actuación y coordinación de los diferentes ayuntamientos participantes para abordar el plan de forma conjunta. Reutilizar elementos patrimoniales, tanto para uso administrativo como civil, como se ha hecho, por ejemplo, con el edificio del Tigre en Bilbao, que se ha distribuido en viviendas, porque no todo puede convertirse en museo. Organizar circuitos turísticos y visitas guiadas por los itinerarios del patrimonio industrial. Incluir en las guías turísticas, en todos sus soportes de presentación, los itinerarios patrimoniales industriales. Disponemos de casas obreras, de fábricas, de memoria oral o de elementos de poblados como la Orconera, o como el puente colgante, como refería antes. Organización de jornadas, eventos y actos culturales acompañados de actividades de todo tipo, desde gastronómicas a musicales, pasando por las deportivas. Elaboración de un programa educativo zonal con materiales y unidades didácticas para transmitir a los chicos y chicas el conocimiento sobre su historia. Crear un programa de señalización de puntos de interés patrimonial que pueda servir como referencia para futuras actuaciones tanto de divulgación como urbanísticas o turísticas. Una web 2.0, abierta y participativa, que recoja lo documentado hasta la fecha y además se pueda enriquecer con la incorporación de testimonios, entrevistas, etc. Estudio de un posible centro de interpretación que unifique hacia el público las diferentes iniciativas y que establezca un punto de referencia informativa y turística. Completar la identificación y el inventario del patrimonio industrial para garantizar su permanencia. Custodiar y recoger archivos industriales y crear un centro de documentación de consulta abierta. Todas estas actuaciones suponen, desde luego, supondrán sin lugar a duda, un incremento de las visitas en la zona con el consiguiente impacto en la actividad económica y en el empleo. En cualquier caso, esto es un ofrecimiento inicial de diferentes actuaciones que debieran ser diseñadas y articuladas a través de ese plan estratégico de desarrollo y promoción del patrimonio por parte del Gobierno vasco, con la participación, por supuesto, de los ayuntamientos de la comarca y de la Diputación Foral. Proponemos también que este plan se integre en una red más amplia que abarque toda la comunidad autónoma. De esta manera, la margen izquierda y la zona minera podrán empezar a tomar parte con voz propia en el panorama del patrimonio en el que se puede afirmar que esta comarca no ha jugado hasta ahora el papel que, por su riqueza y significado histórico, le debiera de corresponder. Queremos que se pueda palpar la realidad de una época histórica en la que esta zona vizcaína, además de ser un motor económico, fue también desde la parte laboral y humana un motor de propuestas políticas socializadoras, de ideas transformadoras para su época y cuyos ecos, logros y una parte importante de sus ideales están muy presentes hoy en día en nuestra sociedad.